¿Qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos estabilizando, empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia al crecimiento en violencia. Estamos estabilizando. Y yo considero que nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar. Cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad. Yo creo que en 6 meses, ¿Seis meses a partir de esta fecha? Sí, en este año. Existe ahora pues un plan a partir de que se creó la Guardia Nacional y vamos a bajar la incidencia del tiro. ¿Establecería un plazo tal como lo hizo? Sí, quisiera yo que fuese ya a partir de esta semana. Pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Yo soy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país. Es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Entonces, hay un nuevo paradigma en materia de seguridad. Esto comenzó alrededor de las 3 de la tarde, un poco más. Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del gabinete y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo. Procuro tener información de primera y la tengo. Y no permito que nadie me manipule. No es de que hacen las cosas y yo no me entero. Pues yo delego funciones y usted haga lo que quiera. No. El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos. Yo no estaba informado. No me informan en estos casos. ¿Y en defensa o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenían conocimiento operativo previo a que se llevara a cabo? Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa. Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo.